Hola, nos vemos otra vez. Quiero compartir con vosotros unos pequeños trucos, unos pequeños detalles del uso de la escala pentatónica. Cuando hacemos, por ejemplo, como en este caso, un blues tipo bolero, queda muy lírico, queda muy bonito tratarlo como una canción. Entonces, la escala pentatónica la podemos usar en cualquier momento, pero hay un punto donde hay que darle otro acorde y entonces la escala pentatónica no tiene las notas correspondientes, no tiene las notas sabrosas. En este caso, cuando llegamos al fa menor o fa menor sexta, queda muy bonito darle la tercera de su escala, es decir, fa, sol, la bemol. Entonces tocar un la bemol, ahora os lo voy a enseñar, y después cuando aparece un re séptima, entonces tocar el fa sostenido, que es la tercera nota de la escala. Y esas dos notas le da un sabor mucho más bonito al blues. Este blues es en do menor. Usamos la escala pentatónica menor. Aparte de eso, es muy bonito cuando llega al fa menor pillar su tercera, es decir, un la bemol. Este va con el fa. Entonces se le añade a la escala pentatónica, llega el fa y pillamos esta nota. Como notas auxiliares podemos tocar estas de aquí. Luego vuelve el do, sigue el do menor y ahora tenemos el re séptima y ahora podemos tocar las notas dulces de re séptima que son estas. Que el traste 10 de la cuarta cuerda, el traste 11 de la tercera cuerda, que es un do y un fa sostenido, son las notas claves de un re séptima. Ahora viene un fa menor sexta y pillamos las notas dulces que son estas. Y luego otra vez la escala pentatónica. Y ese es el truco, se usa la escala pentatónica, que sea, y luego cuando cambia el acorde buscamos siempre la tercera de su escala. Luego hay pequeños trucos que, por ejemplo, que este muy bonito. Otro truco que es muy bonito, correr esto. Qué bonito punteo. Luego hay el trino que queda muy bonito. Y luego hay la nota repetida. Dos, tres, cuatro.
Este truco lo podéis usar en cualquier tema. Se toca la escala pentatónica correspondiente y cuando cambia el acorde principal, entonces buscar la tercera de ese acorde. Y eso le da a un sabor increíble a la hora de tocar el tema. Siempre la tercera del acorde vigente es la nota más potente. Y luego alrededor de esa nota podéis confeccionar vuestro solo. Muy bien, pues ha terminado el vídeo y ahora es cuestión de practicarlo. Espero que ha podido ser de utilidad para vosotros. Thank you.